Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a Final Fantasy X-2 HD Remaster. Seguimos en el capítulo 5. Vamos a continuar con la siguiente misión, que corresponde en este episodio, que va a ser el Río de la Luna. Anteriormente, pasamos el templo de Yousse, derrotamos a la máquina Albecesta al nivel 5, en su máximo nivel. Completamos el episodio. Se nos dio bastante bien, la verdad, a pesar de que, bueno, ya lo viste, fue un jefe bastante duro, a pesar de estar en un nivel más alto del 70. Pero bueno, la cosa fue bastante mejor de lo que yo esperaba. Así que vamos a por el siguiente, que es esta misión. A ver. Para empezar, chicos, el completar con éxito o no esta misión, es decir, el ver episodio completado o episodio finalizado, pues depende mucho de lo que hayamos hecho anteriormente, ¿vale? En cada, digamos, en cada capítulo anterior. Capítulo 1, por ejemplo. A ver, vamos a ir por aquí. Capítulo 1. En este mismo lugar, bueno, ya viste que hicimos la misión esta de la mercancía. Y bueno, si la hicimos correctamente, es decir, si llegamos hasta este punto sin perder ni una sola mercancía, pues en ese caso la misión, digamos, se puede completar con éxito, ¿vale? Es decir, se puede ver lo que es el fin del episodio. Vamos a hablar con Tobly, a ver. Unipalooza was a super smasherific success. But we mustn't let success go to our heads. No, no, no. We must succeed again once more. Well, do relax and enjoy it. The show, I mean. I know, I know. As long as you're here, why don't you join them up on stage? Since you are you, you're most welcome to. In fact, I want you to. I insist. Vale, pues vamos a actuar. Venga. Si insistes, actuamos. A ver, ¿qué clase de paripé nos tiene preparado Tobly? Hostia, es una carroza. Vaya, Pain parece que se aburre un poco. Está ahí durmiendo, la pobre. No parece que le motive mucho el espectáculo. Bueno, no sé si haría falta, creo que no, no hacía falta esperar a que salten diálogos, porque aquí no saltaba nada. Simplemente con ver un par de segundos esta secuencia era suficiente. Vale, pues salimos. Y a ver qué más tenemos. Wow, it's happening. It's hot. I'm burning. I'm burning. Thank you so much, really and truly. I must give you a little something in return. Oh, that's okay. We really enjoyed doing it. Right? Well, well, I'm delighted that you were so entertained. Yep, yep. I'm also very ecstatic to hear you say so. This is a dream. Mine, I mean, joining everyone's hearts into one ginormous heart. So that's why I do it. My work. Yes, sir. Ah, qué pelota eres, tío. Dear, I've talked too long. Much too long. Future customers await. Back to work, work, work. Ahem. Work! Venga, sí, enanito. Hala. Buena suerte. Oh, I nearly forgot. I'd like to ask your help again one of these days. I'd most politely like to formally request your later participation in advance. Sí, venga, muy bien. Hala, fin del episodio. Muy bien, chicos. Bueno, parece que todo ha ido perfectamente. A ver, no sé si nos dan algo, creo que no. No, bueno, no nos dan ni losa de atuendos, ni accesorios, nada de nada. Bueno, como os he dicho antes, el ver o no el episodio completado, pues depende mucho de lo que hayamos hecho en el capítulo 1, capítulo 2 y, si no me equivoco, también en el capítulo 3, ¿vale? En el capítulo 1, como os he dicho antes, tenéis que completar con éxito la misión que nos dan en ese mismo episodio. Es decir, lo podéis mirar, ¿vale? Porque no recuerdo la misión que era. Creo que sí, era el de la mercancía. El de salvar a Lipello de la mercancía. Pues si la completasteis, con éxito, la cosa, bueno, digamos, va bien, ¿vale? Luego después, en el capítulo 2, si vendisteis con éxito las 10 entradas, que eso es en el capítulo 2, me parece, en el Río de la Luna, sí. Pues si la vendisteis con éxito, eso también cuenta, ¿vale? Para ver el fin del episodio. Si no las vendisteis todas, es decir, si vendisteis, por ejemplo, 9, pues el fin del episodio ya me parece que no lo veis. Hay que completar también con éxito esa misión, aparte de la del capítulo 1, ¿vale? Y la del capítulo 3, esta vez, bueno, si buscasteis a los músicos en Macalania, que eso sí, eso fue en el capítulo 3, me parece, o en el capítulo 2, no recuerdo, creo que sí, fue en el capítulo 3, pero bueno. Si completasteis todo esto con éxito,
la misión del capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Pues ahora, como veis, completaréis el episodio de esta zona, ¿vale? Aquí veis, episodio completado. Muy bien. Así que muy importante, chicos, hacerlo todo en orden, ¿vale? Completar todas las misiones con éxito en esta zona durante los capítulos 1, 2 y 3. Para que luego aquí, finalmente en el 5, pues la misión se pueda finalizar. El episodio, vamos, se pueda finalizar, ¿vale? Así que ahora pasamos a Wadosalam. Vamos a ver qué tenemos aquí. Otro concierto de los músicos. Casualmente, además, estos fueron los que buscamos en Macalania. Vaya, Trommel, ¿cuánto tiempo? From our unhappy fate. Reviled by all of Smyra, most of my people decided to forsake Guadosalam. Those of us who remained until the very end eventually tired of our miserable fortune and fled to Macalania. We went to wither away together with the woods. That is when we met our musical friends. They too were prepared to fade away with their beloved Macalania woods. Yet hearing them perform, I felt a quickening in my blood. I was quite moved. I could not stand by and let such exquisite music be extinguished. After consulting with the other Guado, I decided to bring them home to Guadosalam. Not a single Guado objected. It's been many years since I've seen such solidarity among my people. Surely this music was the salve that healed our weary hearts. Vale, a ver. Bueno, aquí había que hacer varias cosas. Después de esta secuencia con este viejo conocido, nunca mejor dicho, con este viejo, con Trommel. Pues habría que hablar por segunda vez con él para que el mensaje episodio completado o fin del episodio pues saltase. A ver. I am quite aware of Lorenzo's hatred for the Guado. If they were to attack tomorrow, I would neither run nor hide. If they asked to talk, I would talk. Were they to take my life, I would give it willingly. Not Lorenzo. They don't want bloodshed. Right, because they're elders on top of things. That is auspicious news. The Guado, too, must choose a new leader. What about you? Preposterous. I will never be remembered for anything but my service under Lord Giscal and Lord Seymour. Ah, quit your belly aching! You'd make a fine leader! You guided us to salvation without any concern for your own safety. You show resolve worthy of a leader. But my strength came from your music. You're wrong. The music only helped you unlock your own inner strength. You really think so? Then I will work these old bones as best I can for my beloved Guado. If you're ever feeling weary, we'll play a song to make you cheery. Vaya, qué amable. Muy bien.
Fin del episodio. Chicos, como veis aquí no hay que hacer gran cosa tampoco. El juego automáticamente no está acceso, dependiendo de lo que hayamos hecho antes, por supuesto, al fin del episodio. Muy bien, a ver. Pues vamos a entrar otra vez aquí en Guadosalam para coger un par de cosas más importantes. Por ejemplo, de aquí... bueno, se podía sacar un accesorio que para mí, bueno, es sin duda el mejor del juego, el mejor de todo el juego, que era el accesorio Sea un ganador, me parece. Este accesorio nos multiplicaba por 2 todas las estadísticas de un personaje. Lo que no sé si se puede conseguir ahora, creo que no, porque había que hacer ciertas cosas. Y si se hacía, por ejemplo, bueno, el caso contrario, es decir, si no se hacían estas cosas, pues no estaba en otro objeto, que era otro accesorio, un poco menos importante, pero bueno, a ver. Ahora os hablaré de esto con más detenimiento. Chicos, vamos a ver. Veamos. A ver, aquí había una casa que durante los capítulos 1, 2, 3 y 4, es decir, bueno, casi todo el juego, durante todo el juego no se podía abrir, que era la puerta que estaba aquí. Vamos a ver. Que era, digamos, la oficina de Toble. Vale, ahora, a ver si se puede abrir. Sí, ahora sí se puede abrir. Como veis, se puede pasar, vale. A ver. Muy bien, tenemos aquí más gente. Vamos a hablar con el lipello este. A ver. Bueno, veamos. No está esto, mitón de Kaiser. A ver, pues el contenido puede variar, chicos, de lo que el cofre este no esté, ¿vale? Lo que no me acuerdo, lo dejaré en la descripción, ¿vale? Porque ahora mismo no recuerdo lo que había que hacer para que, bueno, este cofre nos diese más cosas. En lugar de este accesorio que, bueno, nos subía 50 puntos la fuerza, me parece. A ver. ¿Dónde está? Es mitón de Kaiser. Aquí está. Sí, aumenta la fuerza en 50 puntos. Vale, bueno, pues en lugar de esto, al abrir el cofre nos puede soltar, bueno, una bola de cristal, un mitón de Kaiser, que es el que hemos obtenido, o bien el accesorio Sea un ganador, ¿vale? Dependiendo de lo que hagamos anteriormente, pues nos puede dar un objeto u otro. En la descripción os lo dejaré, ¿vale? Porque es que lo he dicho, no recuerdo lo que había que hacer para que nos diese uno de estos tres objetos, chicos, pero bueno. En tal caso, pues habrá que conformarse con Yuna, este accesorio. I'm glad you're here. A ver. Please, feel free to take anything you need. What is this place? This was to be the final resting place for the memories of the Guado. Before leaving, we carefully stored away those things we had passed down for generations. I'm told that some of us stole back here for a nostalgic glance at lost times. Even the most unassuming of memories can console a wounded spirit. In that case, I shouldn't take anything. On the contrary, my lady's path leads to a bright tomorrow. The Guado would be honored if you used their past to shape Spira's future. Vale, bueno. En teoría la puerta que no se abre era esta, no era la otra, como se ha estado. La otra era, digamos, la oficina de Toble, ¿vale? Pero la puerta que no se abría durante todo el juego era esta, y ahora como veis, pues está abierta. ¿Vale? Yes. I knew it. Solamente, digamos, se puede abrir en el episodio número 5. Really? Your friends? Yeah. I heard the Ronso hate us, but Leon and Aid were really friendly. Oh, this is for you. Aid gave it to me. ¿Qué no está? Una losa de atuendos. Luchador incansable. For me? Vaya, gracias. Yeah, they gave me tons more like it. Leon told me the story. No, Yuna, es para tu abuela. ¿A ti qué te parece? And the Ronso Elder. Now that I've met you, I think I want to go meet the Elder too. Besides, Leon and Aid promised me that we could climb their mountain together.
Bueno, a ver, más cosas, chicos. Un detalle un poco importante. Esta losa de atuendos la recibimos y, bueno, en el capítulo 3, en la llanura de los rayos, hablamos con, bueno, precisamente veis, con Lian y Aiden. No sé si os acordáis. Escogimos una opción de 3 que nos dieron. Y, bueno, pues gracias a esto, a esas 3 opciones, el tipo este, pues nos da esta losa de atuendos, ¿vale? Y, a ver, nos saca del cofre este otra esfera. Esfera de Baralai. Vale, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Otro accesorio, 4 pulseras. A ver qué era esto. Vamos a ver. Los ataques de fuego, frío, rayo y agua devuelven vida. Habilidad de trapsorción. Vaya, no está mal. A ver, vamos a mirar la losa de... de atuendos esta que hemos obtenido antes. Vale, bit por 2 y PM por 2. No está mal. Vale, quizás... bueno, en los combates difíciles la equipemos para aumentar el doble de vida. Porque bueno, ese efecto se puede conseguir, ya sabes, con objetos. Y bueno, con más cosas. Pero bueno, nunca está de más tener ese efecto también en una losa de atuendos. Más cosas, a ver. Bueno, más cosas no, si es que ya está esta zona completa. Ya no se puede hacer nada más aquí, ¿verdad? Sí, bueno, a fin de cuentas aquí no hay nada más que hacer, chicos. Como os he dicho antes, lo de la losa de atuendos que hemos obtenido varía, ¿vale? Varía según la respuesta que le demos a Lian y Aide en el capítulo 2 o en el 3. Creo que fue en el 3, me parece, la llanura de los rayos. Pues elijamos la que elijamos en ese momento, pues luego aquí se verá recompensado con esta losa, ¿vale? Si no hablasteis con ellos, con ninguno de ellos, pues esta losa no se recibe. De hecho, no sé si ni siquiera aparece el tipo este en la puerta, ¿vale? Que hemos estado antes, así que, bueno, vamos a dejar de dar vueltas, hostia puta, vamos al barco volador ya. Y fin del episodio. Fin del episodio, chicos. No ha sido muy largo, pero bueno, los siguientes espero que sean un poco más largos y con más entretenimiento. De momento, en el siguiente capítulo vamos a visitar la siguiente zona, que va a ser la llanura de los rayos. Ahí sí hay que hacer, bueno, unas cuantas cosas. Vale, así que... vamos a guardar aquí abajo, venga. Bueno, fin del episodio. Si os ha gustado, chicos, comentarlo, como siempre, ¿vale? Gracias a los que me seguís. Un saludo para todos y todas y hasta la próxima.